Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello. Good, good evening. evening. Yes. Hello. Good evening. Welcome. Uh, let's see. Thank you for the ones that are with the camera on. Let's see the rest. Please turn on your cameras. Let me know you. Nice. Thank you for your cameras. And uh, welcome. Welcome to this. Uh, video conference, we are about to start. Uh, let's wait a few seconds because let's see, we are 19 18 participants right now. Um, probably people is joining this meeting, but by the meantime, so welcome one more time. Nice to see some faces, I guess. I don't know anyone for right now <laughs> and as well you don't know me right so but don't worry don't get scared don't get panic okay so i'm very friendly so let's see let's start thank you for uh, the ones that are with the camera on and uh, just let me validate right here um, your full name in the app. Remember that every time that you log in in the Zoom application, right? So you have to make sure that you have two names and two last names, okay? And if you don't have it, so you don't have to log out from the meeting, you can change your name um, from the action that says participants, right? Lo digo así rapidito en español. Sé que no quieren escuchar español. pero eh, recuerde que debemos de ingresar con el nombre completo, ¿ok? En la aplicación de Zoom usted debe de colocar eh, dos nombres, dos apellidos, si los tuviese así en el TUI. Veo por lo menos un par de personas que le hace falta. Verifiquen, no tiene que salirse de la reunión, ¿ok? Usted puede eh, cambiarlo eh, su nombre, verifique que su nombre está completo, como usted lo puede ver. Por ejemplo, ahí está Elisa, ten que ya lo arreglo. Usted se va a la opción de participantes y ahí van a aparecer los nombres de todos los compañeros. Entonces usted eh, le da, usted va a estar al inicio, en la primera, ¿ok? Entonces usted le da clic ahí o selecciona ahí y ahí está la opción de editar el nombre. Entonces usted... Agregue su nombre y guárdelo para que no lo tenga que estar haciendo todos los días en cada sesión, sino más bien automáticamente cuando usted ingresa ya la aplicación le va a reconocer eh, el nombre que usted colocó. Eh, Carlos Valdés, verifique por favor dos nombres, dos apellidos. Brenda Isabel Castro, no sé si solo tendrá eh, un apellido, no creo. Eh, verifiquem, por favor. Ahorita lo arreglo. ok Brenda, gracias. So, nice. Hey, nice. Ei, uh, nice, Carlos, William. Nice. Yes. Ah, uh, let's see, nice to meet you too. Where are you, Carlos? I need your camera, okay? No okay. se preocupe si estamos desmelechados, desvelados, cansados, son las 8 de la noche ya. No esperen ver maquillaje aquí, ya eso ya se borró en el transcurso del día, ya, ya no golpeó el día, así que a esta hora ya. Caso. I'm en sorry? mi caso, teacher, en mi caso Fred? tengo un pequeño problema ahorita con la cámara. Creo que hoy no podré salir eh, la imagen, pero trataré de solventarlo mañana. Ok, Freddy, no problem, no problem. Sí que se mira como todo anaranjado, no sé. Pero eh, no hay problema, mañana lo vamos a conocer, Freddy. Ok, nice. Ahí está César, César Alexander, nice. Ok, So let's see, Jacqueline Liliana, Elsie Patricia. Christina, Jennifer, Naomi, Allison, no la veo, no las veo, no los conozco. Then the rest, nice. Elsie, Patricia, oh my God, that's you, right? I will never forget your face. Solo la vi sin necesidad de ver el nombre. Yo dije, Ajá, la conozco. Y creo que hay otros rostros por ahí, un poco familiares para mí. Nice, nice to see you, Elsie, Patricia. Oh my God, nice. Let's see. Let's see. We are 22 participants, okay? So I guess we are. Almost complete. Let me let me check right here in the list. I guess that we are like thirty. Let's see. You know, we are twenty six. We are twenty six. So um, still, we have like four people missing. Okay, but it's nice. It's nice. Let's see. Oh my goodness, I'm checking all the cameras or all the faces. Elisa Arellano, you look familiar to me, but I don't know. Elisa, Estoy en el primer módulo con usted. You see, es que I never forget faces, ok. Ahora si no ponen la cámara, sí, si, ni me voy a acordar, pero de los que ponían la cámara, I will never forget it. Nice, Ok. Um. Let's see. Okay. So let's see. We are twenty-three right now. Ya ingresó uno más. Okay. Thank you, Brenda, as well for your camera. Just Christina, America, it's missing. Allison, Daniela, nice, Allison. Nice to know you, Jennifer Naomi. Thank you. Okay, very nice. So we are going to start. Okay, this is just the very first day. The first thing is, uh, relax. Okay, relax. Don't get panic. Don't get scared, because it's just a uh, video conference. It's just one hour, and you are in the learning process, right? No, no tenga miedo, no tenga pena. Okay, más bien, acomódense. Todas las, todas las sesiones que vamos a tener, busque un espacio en su hogar o donde quiera que se encuentre y acomódese no para dormir, sino para aprovechar al máximo esta hora. Ok, so um, let's let's I to see. I like to see the teacher. You can't? Oh, you are glad to see me. Ok. <laughs> <laughs> okay, nice. Elsie, Patricia, yeah. I, I I know you, very nice. Okay, nice. Okay, so uh, let's start. Okay, so we are going to talk today from, uh, since it's the, the very first day, so we are going to mention some, you know, rules, details, important uh, information that you need to know, okay, that you need to be clear. Okay, Ana Patricia, Ana Patricia, do I know you, I guess, ya me conoce Ana Patricia, no, no teacher, this is the first time, okay. so pues, I'm yes. confusing with somebody else, Okay, nice, so as I told you it's the very first day, ok, pero no es porque es el primer día, pues no me conecto, no, simplemente que el primer día, Voy a hablar un poquito el español porque son detalles, ¿verdad? Que, que tenemos que tener claros y usted puede decir, ay, si sí, yo ya sé. Yo ya vengo de módulos atrás y ya, ya sé todo cómo se hace esta este cuestión acá, ¿verdad? Right? Pero, uh, we need to mention, ¿ok? We need to clarify, we need to double check, we need to be on the same page, ¿ok? Y el primer día, pues siempre se van a mencionar. Estos detalles que todos tenemos que tener presentes para que en este módulo, pues todo fluya de la mejor manera y usted obviamente pueda avanzar al siguiente módulo, no quedarse en el mismo, ¿right? Sino seguir eh, el proceso que usted lleva. Entonces, para evitar eso de que yo no sabía, a mí no me dijeron, se hace. Esa, esa mención de algunos detalles importantes, ok. So, um, let, me, let me share with you something because I have to. No se vayan a asustar, pero ni modo hay que poner la imagen ahí, la foto. Um, let me share right here the screen. And I will just share this, okay? because I have to do it, okay? no se vaya a espantar es lo que hay okay so um, that's me okay that's a little information about me I guess you can see it right si sí logran ver la pantalla right okay yes okay nice thank you so that's me beatrice guzman okay my first name is luz beatrice is my second name guzman is my last name okay so that's me and i will be with you okay um, i already put a message on the whatsapp gr group i don't know if all of you are already in the whatsapp group ya todos se unieron al grupo de whatsapp que tenemos si no es yo no yo Yo quisiera que este, eh, vea, porque a porque siempre me cuesta un poquito. Bueno, les voy a yo compartir. Me mandan, a... Ajá, me, me comparten ahí para agregar. Ahorita mismo, deje, por eso lo tengo aquí a la mano el link, porque yo dije, por si alguien lo necesita, aquí está el grupo de WhatsApp. So I'm going to share the link right here in this uh, meeting Zoom. Right in the chat, right here on the meeting. And if you are not in the WhatsApp group, please uh, join the group right now. Okay. Ahí va el link. Okay. Recuerde que I'm not an admin, Okay. Yo no soy administradora del grupo de WhatsApp. Okay. Yo me uno al igual que ustedes. Okay. El owner del grupo es eh, siempre son ellos, inglés corporativo. Okay. So, hello, it is Janet. Nice. Hola, sí, sola, que yo no tengo el link de la plataforma, no sé si ya lo tendrán. Ya, hay tú, hay tú. Espera que me lo pueden mandar, por favor, porque yo no lo tengo. Ya, yeah. URL from the platform. Ahorita se lo mandamos aquí en el chat. Y alguien se lo puede poner en el WhatsApp. No tengo el WhatsApp acá en la computadora, sino que es en el teléfono ahorita nada más. Pero si alguien lo puede copiar y pegar de acá de este chat, le le menciona está. Okay, si alguien lo puede pegar ahí en el grupo de WhatsApp para que caiga ahí el grupo, el link de la plataforma igual ahí está. Okay, so let me see right here. Okay, here it is. Eh, let's see what is the group. Ahí alguien que sea. Uh, rápido ahí de copiar este link que puse acá en el meeting room de Zoom en, en el grupo de WhatsApp, ¿ok? para que alguien se está solo en el teléfono, pues ahí se le haga fácil darle clic y ingresar a la plataforma, ¿ok? Um, well, so that's me. As I told you, I'm not gonna read everything because that's too much and it's not important. Hey, nice. Thank you. Um number 1171, ahí lo mandó, igual well, Iris, nice, thank you. Okay, so you have the link right there from the for the platform as well. So uh, one more time, you can call me Beatriz, you can call me uh, Luz, you, you can call me uh, teacher, miss, whatever, right? So no importa cómo me llame, lo importante es que me hable. Okay, so uh, that's me, that's my experience. So I have been working with this company, Ingles Corporativo, for a, a couple of almost couple of years. Okay, so I'm not new in this program, so I have experience working with different groups. And um, Elsie, Elsie, you have a question. Go ahead. Sí, chair, siempre tiene el mismo número de celular. Yes, I do have the same. I already changed the company, but also I uh, transfer the number. Okay, because I use the same number for about twelve years. Okay, este el número es más okay. mío. que, que de nadie más. Tengo 12 años de tener este número. Okay, so mm -hmm. it's the same. Okay, it's the same number. So. Para, bueno, nadie se ha unido aún al grupo de WhatsApp, pero creo que todos ya identificaron mi número dentro del grupo, ¿ok? Por si desea guardarlo, igual se lo voy a colocar aquí en el chat por si alguien desea anotarlo, de paz, de, pueda que tenga ahí un cuaderno, una libreta, qué sé yo, y lo quiera anotar. Uh, Luz Beatriz Guzmán, that's me. Um, let's see. Forty-one seventy-eight. So that's my phone number. So in case if you want to write it down, say the number. So do it. Okay. So I will be with you. And uh, as I told you, so it's a big pleasure for me. Um, I had experience working with uh little kids, with teenagers, with adults, uh, and everything. Right. So and um, this is uh. Uh, pre intermedio, right? So, dos, oh, ustedes tienen que hablarme ya mucho, mucho, mucho más que yo. Okay, so uh, that's me. Okay, that is information that you. I can't learn about me, but the most important thing is that you will know me, okay? So, probably uh, you are like, oh my goodness, I don't know how the teacher will be, probably she's really angry, no va a pegar, no, okay? So, usted puede estar tal vez pensando, esta maestra sí que me va a agarrar del pelo y me va a quitar el sueño, okay? No, tranquilo, ya le dije, relajado usted. No se preocupe porque usted no va a venir aquí a preocuparse. Usted tiene que venir aquí a aprender de una manera positiva, de una manera tranquila, pero progresando. Ok. So, that's the idea. So, um, general info. Ok. So, general information that you probably already know, but it's important for everyone to clarify doubts. Ok. No sé. Vamos a ver si hay alguna duda, una pregunta. Tenemos que este día validar que todos tengamos acceso a la plataforma. Por ahí ya reenviaron varias veces el link de acceso a la plataforma. Ustedes desde que inició con inglés corporativo le dieron un correo, un acceso a la plataforma. Eh, me gustaría que si alguien aún no ha intentado ver si ya aparece, ya ingresa y le, perdón, y le aparece y en su plataforma el grupo preintermedio Verifique que sí tiene ingresos. Si alguien no lo ha hecho, please hágalo ahorita. O sea, no sé si está en el teléfono, no sé si lo va a poder hacer, si está con el mismo aparato, pero eh, me interesa saber que usted tiene acceso. Y pregunto, si alguien no tiene acceso, pero no porque no ha intentado, sino que porque le da un error, me indique por favor. O sea, así como hable ahora o calle para siempre. No me vaya a decir allá el último día. Es que mire, yo nunca in pude ingresar y me está diciendo ya cuando mañana a las 12 de la noche hay que entregar. Ahí está un problema, right? So, verifique, valide, asegúrese que usted está y asegúrese que este es el grupo preintermedio. Mire, por aquí me lo han puesto. Mire, grupo pre-intermedio módulo 2. No va a ser que usted es de allá del avanzado y, y se ha venido para acá. Asegúrese que este es su grupo. Ya voy a pasar asistencia y si su nombre está ahí, pues obvio que es de este grupo. No vaya a pasar como alguien que pasó toda la clase y nunca oyó su nombre y. Era de otro grupo. Entonces, hay que estar seguro que usted pertenece a este. Ok. So, um, nice. Uh, what else? What else? It's important for you to know. Um, attendance. La asistencia. The attendance is very important, right? So, you need to get uh, 80% of the attendance. Esto se lo han dicho desde ya, desde el módulo 1. Pero yo lo repito porque no me voy a decir usted el día de mañana, yo no sabía. ¿Ok? Eh, igual esto está siendo grabado. Si alguien por algún motivo no vino el primer día, se pueden ver. Ustedes les envían un link de una playlist. ¿right? Usted no va a ver los 2.000 videos de inglés corporativo al día. Usted va a irse a su playlist donde usted va a ver solo los de su clase. ¿Ok? Y usted no se acuerda, no vino. Puede ir a ver. El video para ver qué, qué pasó, qué hubo, qué dijeron, qué pasó. Ok. So, 80% of the attendance. No matter what, you have to get 80% or more, right? O sea, el 80% es el, lo más que usted tiene que tener de asistencia para pasar al siguiente módulo. Eh, creo que ya ustedes ya saben, aquí el maestro no aprueba o reprueba a nadie. Acá el, ma el maestro solo está aquí para acompañarles, ayudarles, apoyarles. Usted se aprueba solito o se reprueba solito, porque yo soy bien clara en esto y usted no llega al 80, no me vaya a decir que por mi culpa es que la maestra a mí no me quería. No, si aquí el Zoom es el que está grabando los segundos que usted está conectado. Si usted entra a las 8 a decirme presente, yo le voy a poner asistencia. Si usted entra a las 8.55 a decir presente, yo le voy a poner asistencia. Pero la plataforma de Zoom está grabando y llevando el conteo de los minutos que usted permanece dentro de la reunión. Y esos son los que le van a ayudar a acumular el 80% de la asistencia. Quiere decir que si usted no se conecta. Eh, pues no es la maestra, sino que ahí va sumándose y ahí se llega al riesgo de que no llegue al 80%. Si usted falta una vez en las 16 sesiones, son 16 sesiones, no hay mucho problema. Puede llegar a un 92, 90 y algo. Si usted falta dos sesiones, usted con esfuerzo llega a un 82 por ahí. Ahora, si usted falta más de dos veces, ni haciendo milagros va a llegar al 80 porque ya no hay más minutos de dónde agregar. Entonces, menciono esto para que usted sepa y, y pueda que pase algo. Miren, a veces uno se enferma por cuestiones de trabajo. O sea, uno es un ser humano. A mí me puede pasar una tragedia, Dios no quiera, una emergencia. O sea,. Puede existir, pero no todos los días le va a dar una emergencia. O no todos los días usted eh, va a faltar, sino que me explico: el punto es que usted tiene que llegar al 80% no matter what, ¿ok? For the attendance, okay. That means that you need to be here. Ahora, eh, menciono esto y quizás ya se lo han dicho anteriormente. Um, yo no le puedo dar permiso a nadie, yo le puedo comprender y yo le voy a agradecer mucho que usted me avise si usted tiene un percance, una emergencia, algo laboral. Le agradezco infinitamente que usted me escriba y me diga, mire, maestra, fíjese que esto, esto, esto y esto, no me voy a poder conectar. Yo le voy a decir, eh, excelente, gracias por avisarme. Y hasta ahí. Pero con eso yo no le estoy diciendo que yo le voy a poner la asistencia. ¿Ok? Porque yo no le puedo dar permiso a nadie. ¿Ok? A nadie, a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque usted no va a llegar a la, a la meta del 80%, right? So yo le puedo comprender y yo no le voy a decir, miren, no vaya, renuncie, no trabaje. No, jamás. Yo le voy a decir, está bien, cumpla su labor. Pero eh, recuerde que la asistencia acá, is mandatory, right? So that's something very important. Then the, the other 80% is for the platform, right? La plataforma. Ya usted sabe cómo uno ingresa a la plataforma, cómo uno va a haciendo ejercicio por ejercicio, completando. Ahí usted puede ver el progreso, cuánto lleva, cuánto es su score, cuál es su promedio final. Ese es su trabajo individual, ¿verdad? Eh, obviamente usted me puede consultar, eh, me puede pedir ayuda. No me diga, mire, deme la respuesta del ejercicio 2.1. No, no es así. Usted me puede decir, mire, en este ejercicio yo tengo la dificultad. Podemos repasarlo en la hora de la clase, podemos ver eh, cómo lo resolvemos, se puede proyectar acá y ver cómo si hubiera un problema o algo ok, so that's the idea, that's the, 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 the goal for this uh, class, right, for, for this conference, that we can share um, knowledge and experiences and so on, right, pero no me vaya a decir, mire, deme la respuesta, no, es que yo no, a mí no me han explicando, Ay, una vez así me dijeron, a mí no me han explicando, yo quiero la respuesta porque tengo que terminar esto, no, o sea, no, ¿verdad?, es un proceso, ok? So ahí está su nota, el 80%. Ahí usted sabe que eh, va por eh, semanas. Normalmente el módulo se divide en cuatro semanas. Este módulo va a ser un poco más rapidito. Porque no sé si a usted le dijeron que este viernes hay clase. Para los que se van de parranda los viernes, mm -mm. this coming Friday we do have class. And the next one, the following week, as well, we do have, así quedó viernes de no parranda, ¿OK? Porque hay clase. Este próximo 20, si no estoy mal, we do have class. And the next one is the 27th, right? We do have class. So, entonces, vamos a sentir como este módulo un poco rapidito, pero usted tiene que saber que después de cuatro sesiones, se entrega plataforma. Otras cuatro sesiones se entrega plataforma. Quiere decir que today is Wednesday, uh, Thursday, uh, Friday, Monday. On Monday, so we need to complete, we need to have at least section one and two. Quiere decir que si usted no ha ingresado a la plataforma ya esta tarde, porque para el lunes hay que tener la sección uno y dos completa. Okay? So then para el viernes de la siguiente semana va a haber que tener la section number 3 en the midterm exam, ¿ok? Cuatro sesiones más. We will have to complete the section number four. In the last four dates, that will be section number five in the final quiz, ¿ok? Así es para que usted tenga una idea, verdad? No diga, ah, yo quizás el viernes voy a empezar. No, ya va a llegar tarde, porque ya el viernes eh, ya casi es un día más y hay que entregar dos secciones, ¿ok? so creo que en esa parte estamos bien. No sé si hasta el momento habrá alguna duda. Or something that is not clear. No questions so far, everything is okay. No question. Okay, thank you. Nice. Uh, Jennifer, no, Amy, go ahead. Entonces sería verdad para el lunes las dos secciones. Yeah, for this coming Monday. Da uh, o sea, pupillos, eso es lo reglamentario. Ahora, no me sorprendería que en, en el grupo de, de WhatsApp nos pidan ya para el viernes. Eh, si ustedes ven en el grupo de WhatsApp siempre hay soporte de parte de inglés corporativo. Ahí nos pusieron unos mensajitos de recomendaciones y, y unas cosas. Eso lo, lo, lo envía alguien de inglés corporativo, que es un asistente, no es alguien que nos está viendo ahí, sino que es un soporte. Si ahorita, por ejemplo, alguien no tiene acceso, puede poner ahí en el grupo. Soy Fulanito de tal grupo y no tengo acceso. Y las personas que están ahí en el grupo nos van a llamar, a escribir el día de mañana, eso sí, en hora hábil. Y eh, eh, ellos nos asisten. ¿Ok? Entonces, no me sorprendería que para el viernes nos estén pidiendo información de la plataforma, entonces usted mejor no espere que le pidan, usted vaya proyectando. Yo no le digo, mire, mañana tiene que terminar la plataforma, tampoco, pero sí usted trate de ir, si es posible, adelantándose un poquito, ¿ok? So, but that's that's the way, ¿ok? So en teoría cada después de cuatro sesiones usted tiene que ir entregando. unidades de la plataforma completas okay so nice i don't know if we have anything else i forgot that i had to pass the attendance <laughs> okay so let me let me pass the attendance because i have to pass the attendance in twice so i guess you already know that we have the attendance at the beginning of the class and then we have the attendance one more time at the end of the class so that is something that we do Every day, okay, that we have class. So today, because it's the very first day, I'm going to read the full name, okay? So, para que usted verifique que su nombre está completo, que si es usted, ahora voy a leer así como que full name, pero ya a partir de mañana, más rápido le doy un nombre, un apellido y usted pues sabe que es usted, okay? Si no, pues amanecemos aquí pasando la asistencia. So let's see, Alison Daniela Celaya Ángel. Present teacher. Nice. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Okay, very nice. Ana Patricia García de Sanchez. Present teacher. Nice. Barbara Alejandra Cabrera Larín. Present teacher. Nice. Benjamin Alejandro Quijada López. Benjamin. Thank you. Okay, nice, Alejandro. Brenda Adriana Mendez Mendez. Present teacher. Nice. Brenda Isabel Castro Ruiz. Present teacher. Nice. Uh, Brian Steve Rodas Hernandez. Thank you, sir. Thank you, sir. Um, Carlos uh, William Valdez Arevalo. Nice. Uh, Cesar Alexander Lopez Beltran. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Claudia Itzel Lopez Cordova. Present, Miss. Thank you. Uh, let's see. Cristina America Monge Castillo. No, Christy, no está Present, present ah, Ok, nice um, Daniela Magali Asensio Navarrete Present Nice Edgar Fernando Portillo Cabrera Present Nice Elisa Areli López Campos Presente. Nice Elsie Patricia de Jesús Martínez de Sánchez. I am here, teacher. Nice. Uh, Freddy José Álvarez Escobar. I am here, teacher. Nice. Gabriela María Peña Lone. Lone. Gabriela María. Gabriela María no está. Eh, Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Presente. Nice. Hugo Giovanni Pérez Mancía. No. No. Um, let's see. Hugo Giovanni. No. Okay. Veamos. Iris Janet Martínez. Lopez. Present teacher. Okay, nice. Uh, let's see. Ivania Stephanie Mendoza. Mendoza. Ivania Stephanie. No. Jacqueline Liliana Enriquez Cruz. Present teacher. Nice. Janet Jacqueline Carcamo Alvarez. Present teacher. Nice. Uh, Janet Carolina Rivera Villanueva. Present teacher. Nice. Jennifer Noemi Menhibar Menhibar. Present teacher. Nice. And that's it. So we have two missing people right here. So let me let me let me see right here. Where is the camera? Right here. So nice. So as you know, we are going to pass the attendance in twice, right? Usted va a decir, para qué? Pero es el requisito. Pasar la asistencia. Y el requisito es que usted conteste. ¿Verdad? Porque esto está siendo grabado y yo no le puedo poner asistencia a alguien que me diga, pero yo allí estuve, ¿verdad? Sí, pero tiene que decir present, ¿verdad? Right? So, tiene que escucharse. Ahora, si tiene un problema con el micrófono, obvio, ¿verdad? Usted escribe en el chat o algo, ¿verdad? Pero tiene que hacernos saber que, que está allí. Okay, por cuestiones de auditoría. Okay, usted tiene que dar respuesta. Eh, and as you know, the the attendance will be twice right so at the beginning and at the end so lo que yo a veces normalmente hago porque eh, no lo puedo desvelar a usted un minuto más después de las nueve ya de pelo entonces si ya faltan tres cuatro minutos yo rapidito veo me fulanito no me contestó al inicio ya vino sutanito menganito enganito y evito a estar volviendo a repetir otra vez todos los nombres pero eh, en sí debería de pero ahí va a depender de cómo vayamos el tiempo, ok, so but the, the, the important thing is that you know that you need to answer, ok, imagínese que usted entró tarde por A o B motivo, pero usted responde al final, igual usted tiene asistencia como que haya respondido al inicio, ok so, that, that would be that will be the, the, the way so, uh, what else is important for you to know, it's the the camera, mire yo siempre he dicho eh, son las 8 de la noche me imagino que usted está en su casa o en su trabajo o donde el vecino yo no sé a dónde está usted pero en sí es que usted eh, debe de estar allí eh, frente a su dispositivo teléfono tablet computadora lo que sea televisor que usted esté conectado ok y usted tiene que estar ahí no para que yo lo mire no eh, es requisito. Creo que a usted le mandan esa información por correo, allí nos mandan en el mensaje, cámara encendida. Yo ya le dije, eh, pues sí, ya es noche, estamos mechudos, yo he tenido un día, bueno, trabajo todo el día y aún hasta ahora ya, ya, ni el maquillaje ayuda. Entonces, no importa, a mí no me interesa si usted se bañó, se peinó, no, no interesa eso, a mí me interesa ver que usted está ahí presente poniendo atención estamos en lo que estamos ahora no vaya a estar ahí usted de frente y en hacia arriba porque hay quienes arriba tienen el televisor y ahí están viendo la novela entonces se mira como que me está viendo a mí pero está viendo la novela no me haga trampa verdad o sea usted tiene que estar enfocado en lo que debe de estar ahora eh, el Zoom, creo yo que usted ya se lo puede al revés y derecho, ya sabe dónde está el chat, ya sabe dónde activa micrófono, ya sabe dónde activa eh, pantalla y etcétera. Ok, so, vuelvo y repito: se supone que usted está en su casa o en un lugar pues, de confianza, eh, no se asuste, ¿verdad? A veces cuando uno activa el micrófono se oye al fondo que el perro, que el niño, que el vecino, porque así cuando sale el reggaetón ahí, el vecino nadie dice yo soy, el vecino Ese. estoy yendo a la ranchera, es. Entonces, es normal. Igual yo tengo un no niño. problem, no problem. No problem, no problem. <laughs> Igual este yo tengo por acá un chichi en la casa, entonces de repente usted va a oír ahí un es niño, ¿verdad? No lo va a tener usted callado, que no va a decir nada, sino que es normal, ¿verdad? Es normal, pero en la manera de lo posible usted va a mantener su micrófono. Apagado, porque si todos tenemos los micrófonos, ahí se oye la papa, la papa, la papa, entonces eso ya es eh, hostiga, ¿verdad? Y tal vez alguien se quiere concentrar y pues sí, ahí están oyendo que el vecino le, sí, le pegó sí, sí. a la vecina y que están peleando por una tortilla, que quién se la comió y, y todo eso. Entonces, para evitar eso, eh. Mantenga su micrófono apagado, pero obviamente va a haber un momento que usted tiene que abrir el micrófono. Por lo tanto, busque lo más pacífico que haya en su casa para que cuando usted active el micrófono no nos asuste, ¿verdad? Porque ya, ya ha pasado eh, eh, que asustan ahí de repente cuando alguien active el micrófono. Entonces, para evitar eso, usted trate de estar pues, en un lugar tranquilo. Eh, that is general information details. Um, that's the information that you need to know. Creo que no se me escapa nada de lo que igual aquí nos lo mandaron al grupo de WhatsApp. No sé si ya todos lo vieron, pero ahí mandaron eh, algunas indicaciones. Flor es la que está ahí con nosotros. Mandó a decir aquí: sea puntual. Ahí dice: con nombre según y dice cámara encendida. Ahí mandó ella, mire, entonces, cuando usted ingrese nombre completo, no solo se ponga Chepito, Juanita, ahí tiene que estar dos nombres, dos apellidos, ¿ok? Cámara encendida, ya le dije, no es que lo queramos ver, que si tiene casa bonita, casa fea, es que nos interesa que el video salga que usted está recibiendo su clase, ¿verdad? No vaya a poner ahí la mano. toda la clase, oh, o una foto. no, sino que ese es el objetivo, okay? So that's uh, general info. I don't know if so far if you have any question or something that you would like to clarify or it's not clear? No? No, no question. Okay, so that is something that I guess that you Already know, or that you have it's that you can have something to write, something to you know, take notes or something, right? So, eh, creo yo que en módulos anteriores usted ha venido, tiene una su libreta, un cuaderno, un libro, algo para llevar un orden, un apunte de algo, okay? So, I always say this in the very first day of class if you see a word that you don't know please write down the word okay siempre que usted vea una palabra nueva anótela no 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 diga uy eso saber qué es ni me interesa no cada vez que usted vea una palabra nueva esto lo tengo que anotar acá en mi cuaderno, en mi libreta, y yo vengo y busco, indago, investigo, which is the meaning, what is the meaning of that, okay? So, how can I use that new word? So, that's the way that we can get more vocabulary, okay? Pero si usted ve una palabra nueva ahí, a saber qué era, y no le tomo importancia, perdí la oportunidad de aprender una nueva palabra para mi vocabulario. Ok So por lo tanto trate usted de tener eh, algo allí en que anotar, no me voy a anotar en la mano, ¿verdad? Tiene que tener ahí un algo, qué sé yo, una libreta, de algo, pues donde usted lleva pone fecha, es el módulo tal y aquí empezamos, ¿ok? So that's something that it's this is something online, ¿verdad? No hay nada presencial en esta conferencia, todo es virtual. Pero eso no quiere decir que, ay, si la maestra ni me va ni me está viendo que si apunto no apunto. Esto es algo personal, ¿ok? No espere que le revisen, sino que usted diga, bueno, me estoy desvelando aquí, que sacarle provecho. Esta hora de desvelo, ¿verdad? Me estoy perdiendo la novela por esto, que, que se note lo que yo estoy haciendo, ¿right? So, and that is something that it will be from you, ¿ok? So, it's up to everyone. It's not mandatory. It's just an advice. okay so very nice are we clear in everything nice so um, let me share right here the screen one more time Um, let's see oops ahí está. so this is the platform right so you already know so this is my but you will have your so, so far, I guess all of you have access, right? So, look, un poco más grande aquí, okay. So, look, this is how I see it. So, probably you see something a little bit different, but it's exactly the same. So, espero que todos tengan acceso a eso. Okay, so that is the course. Okay, this is the modulo dos. Okay, so as always, we have five sections right here. So, we are going to work. In all of this, ok. So, in this part right here, a students manual. So, hay un manual. Usted, si ya lo descargó, qué bueno. Usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede tener ahí. No lo quiere descargar, no lo descarga, como sea. Pero lo importante es que usted sepa, debe de saber que hay un manual. Sorry, debe de saber que hay un manual. Ok, acá está. En mi caso, ya lo tengo acá descargado, okay, para no estarlo buscando todos los días. Yo ya lo tengo descargado y uh, so we can see this uh, manual right here. So, uh, this is the uh, sections that we are going to cover. So, let's see, uh, César Alexander, help, help me, please. Uh, read the section number one and then the name of the section, please, Caesar. okay section number one how often do you exercise perfect so that is the number one that the one that we are going to start right now so elsie patricia section number two please okay teacher sec section two we had a great time perfect we have a great time okay we have a great time uh, let's see, it is uh, Janet Martinez, please, number three. Section three, what's your neighborhood like? Nice. Uh, what's your neighborhood like? Section number three, okay? Remember um, the th sound, right? So it says th, eh, si yo digo a three, okay? Section number three okay that's the name what's your neighborhood like so let's see anna marisol what is neighborhood do you know the meaning of neighborhood anna marisol hello hello teacher do you know the meaning of neighborhood marisol neighbor um... It's um, um no mucho la pregunta, ticha. the meaning. What is the meaning of this word? Vecindario, ticha. Okay, so I guess it was Jacqueline. Thank you, Marisol, and thank you, Jacqueline. Vecindario, what's your neighborhood like? So, neighborhood means vecindario. So, let's see, Edgar Fernando, what is the meaning of everything right here? What is this question? What's your neighborhood like? So, ¿cuál es la pregunta? Um, creo que es. ¿Cómo es tu vecindario? Ok, ok. ¿Cómo? Quiere decir que usted tiene que describir. ¿Cómo es donde usted vive? Ahí la, la colonia, decimos nosotros como en nuestro español, o la residencial para los pudientes, ¿verdad? La colonia, el barrio, el cantón, el caserío, lo que sea, lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Right? So, ¿cómo es? Ah, mira, aquí es bonito, aquí es peligroso, aquí es grande, aquí, lo que sea, ¿verdad? Right? So, that's the, that's the meaning of this. Uh, let's see. Uh, let's continue with the section number four. Uh, Let's see, Anna Patricia. Uh, section four. What does she look like? No, pardon. Mm -hmm. What What does she look like? Okay, very nice. Section number four. Uh, what does she look like? Okay, Brenda Isabel. What is the meaning of that question? What does uh, she look like? Cómo cómo mira ella? One more time, I'm sorry. Eh, ¿Qué qué significa? Hmm, what is the meaning? Uh -huh. ¿Cómo se mira a ella? No sé. okay. ¿Cómo, okay. ¿Cómo hmm. se ve ella? Ah, okay. Ajá, sí. Nice, thank you, Brenda, Isabel y alguien más ahí. No vi quién fue que que respondió. Mi... Ok, uh, Freddy, Freddy, nice. So, ajá, uh -huh, when we have this question, what does she look like? Muchos vemos el like y viene en, en mi mente me gustar el verbo, right? So, pero no está preguntando que qué le gusta a ella, sino que está preguntando que cómo es ella. Vengo yo y empiezo a describe, oh, she's very tall, she's young, she's beautiful, oh, she's, Shabi y empiezo a describir, okay. Si yo le digo a usted, por ejemplo, what does your mom look like? No le estoy preguntando que qué le gusta a su mamá, sino que cómo es su mamá. Y viene usted me dice, ah, oh, she's a little bit angry, but she's friendly as well. So usted empieza a hablar de ella, cualidades, right? Cómo es ella. Nice. And the last one, the last uh, section. Uh, Brenda Adriana, Brenda Adriana, I know you. ¿Verdad que yo la conozco a usted? Yes, teacher, de primer módulo. Mm -hmm. Es que sí, es que <laughs> yo no, yo no, a mí no se me olvidan los rostros. Ajá, eh, the last one, section number five. Section five, have you ever, right, esa palabra no sé cómo se pronuncia. That would be participle. Ya usted a estas alturas de la vida, usted ya se puede todos los verbos. Por lo menos los 100 más principales en la forma base, en el pasado y en el participio, porque aquí se va a ver eso. Ok. Have you ever ridden a camel? Ok, so that's the question. Ok. So este es el participio. Ok. Ustedes tienen lista de verbos, ¿verdad? ¿O no? ¿Tienen? Sí tienen nunca les han compartido listitas de verbos Ay, sin... No, oh, bye. me acuerdan yo tengo una por ahí pero para ustedes la que yo tengo quizás es muy pues tendría que buscar otra tengo de todo un poquito pero la que tengo más a la mano ahorita es una de los 100 verbos más usados o sea pero usted ya tiene que saber más de 100 usted ya tiene que andar llegando a los 500 ya Ok, so, pero hay una lista, right? So you know that in the verse we have the base form in English, we have the simple past, we have the past participle, right? Normalmente las listas de verbos así vienen, ok? La forma base, el pasado, que usted ya sabe que si usted quiere hablar en pasado de lo que hizo ayer, Usted no me va a decir yo como pupusas ayer. Usted me va a decir yo comí, right? So usted viene y me cambia el verbo pasado, right? So this one, the, in this section number five, se va a comenzar a ver. En el siguiente módulo usted va a profundizar un poquito más en este tiempo gramatical que es el, el present perfect. Si alguno ya lo ha visto, lo ha escuchado, el presente perfecto. So we are going to start with that part in this last Section, okay, but it's just like, that, like the very beginning. Pero desde ya le digo, hay que aprenderse los verbos en el participio, okay? porque si usted no se puede el verbo en participio, usted no me va a poder hablar en presente perfecto o el pasado perfecto que se hace una comparación ahí, okay? So that is something that we need to uh, know in advance, right? So si usted no tiene eh, listita de verbos, ahí vamos a compartir una para que pues la tengamos y usted, yo no le digo que se aprenda lo siendo solo, pero vaya ahí cinco por cinco, cinco un día, cinco otro, y, y aprendiéndose los verbos para que cuando usted llegue a estos temas, usted tenga cómo conjugar los verbos, right? So, uh, those are the five sections, creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Eh, las secciones que se van a mirar. So um, let's start with this. Okay, so um, how often do you exercise? So that's a question. Uh, let me ask you just to let's see, Brian, Brian, Steve. So, how often uh, do you exercise, Brian? I do exercise every uh, weekend. Every weekend, okay? I do exercise every weekend. Now, uh, let's see uh Bram Steve, choose one of your classmates and ask the same question, please, the same question but to somebody else. Uh, um Allison? Allison? Hello. How often do you exercise? No, never. Mm -hmm. I never do exercise, right? So I never do exercise. Vamos a tratar de poner el orden ahí gramatical y dar siempre tratar de dar una respuesta completa. Okay. So remember okay. if we have do this is the auxiliary. Yo, si yo me, me preguntan con el do, yo respondo con el do, right? Si a mí me preguntan con el verbo to be, yo respondo con el verbo to be. Si a mí me preguntan con el auxiliar, por ejemplo, can, yo vengo y respondo con el can. En son, en son, so, on and so on. Es did de pasado y respondo en pasado, right? So this one it's uh, present, right? How often do? So I never do exercise or I do exercise every... Weekend, I exercise uh, once in a blue moon, right? So that will depend. Okay, let's see. Vamos a preguntarle a los que no les hemos preguntado, que son un gran montón y pecado que usted se vaya de la clase sin hablar. Uh, Cesar Alexander, how often do you exercise? Yes, teacher. I do exercise twice a week. Very nice twice a week. very nice. Uh, let's see one more time that will be Claudia itself. How often do you exercise yourself, Claudia? I do ex I often do exercise uh, every weekend. every weekend. okay, you do exercise yes. nice. Elisa Areli, Elisa listen to the question. Do you like sports? Elisa, do you like sports? Repeat. Do you like sports? I like basketball. Okay. So uh, remember that most of the time we answer with yes or no, right? Do you like sports? Yes, I do like sports. Or no, I don't like sports, right? So, siempre tratemos de dar la respuesta en el orden, right? So, llevar el orden grammatical. Nice. Okay. Yes, I do like sports. My favorite is bleep this one because of this la 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 Usted puede decirme una letanía si usted quiere, pero llevando siempre el orden gramatical. Nice. Let's see one more. I have five more minutes. Okay. Carlos William, nice to see you. Carlos William, what about you? Do you like sports? I don't like a sport You don't like? Why? Oh my goodness. Uh, no i do like working everything <laughs> okay because you are very busy you don't have time for sports right <laughs> you are a busy yes, person okay uh, nice what about you barbara alejandra do you like sports alejandra? Mm, hello <laughs> sorry teacher mm -hmm. i know i don't like sport Oh my goodness, and you look like, le pregunté porque pensé que me iba a decir, mire, yo todos los días en el gym. <laughs> okay, no. so you don't like sports, okay, you don't like sports. Oh my goodness, necesitamos ser un poco más fitness. Benjamin Alejandro, what about you? Do you like sports? No, I don't. i sorry, why you don't like sports? I don't know. No, probably because of the time, right? Because if we do like something, you know to exercise yourself is because you have time, right? But with the life that we have so we don't even have time to eat. Okay, but that's nice. Okay, so tomorrow we are going to continue with the different sports that we have and we are going to uh, follow, you know, the manual. Okay, siempre se sigue el manual. Recuerde que esto es lo que usted está viendo en la plataforma. Yo no le puedo poner algo que no esté dentro del módulo porque esto es lo que le va a servir a usted para ir dándole respuesta a los ejercicios que le van apareciendo a usted. En la plataforma. So we have two more minutes and I have to validate the attendance. Okay, so I will do it always at the beginning and at the end. So antes que se vaya, nada más quiero confirmar la asistencia de dos almas que no contestaron al inicio, pero tal vez ya están acá. Eh, let me see right here the document that I have here. Um, let's see, let me know, please, if you are here. Gabriela María Peña Lone. Gabriela María, no está acá. Híjole, son tres. Uh, Hugo Giovanni. Hugo Giovanni. Ivania Stephanie. Me pareció ver que estaba por ahí, no sé. Ivania Stephanie. No, no, ok, so then the rest you do have the attendance, si no lo menciones porque usted sí tiene asistencia, a los que menciono es porque no me contestaron al inicio y yo siempre valido por si acaso ingresó después que ya lo había mencionado right so but the, then the rest you do have the attendance so we have one more minute and in this minute i don't know if you have a question or something before to let you go everything is clear everything is okay everything is fine i have a question teacher okay freddy go ahead tomorrow is a class right Uh, we do have class tomorrow. Okay. Perfect. Uh -huh. And also this coming Friday, mañana hay clase. El viernes hay clase, okay? Para ya dije los que van de parrand el viernes este. Bueno, después de las nueve todavía se puede ir, pero hay clase, okay? So um, nice, a big pleasure for me to meet you. Espero que vea bien lo que estamos empezando. Eh, la idea es que usted tiene que hablar, ¿verdad? Entonces aquí más que yo hablar y yo le voy a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y no diga a mí no me pregunte, usted diga aquí pregúnteme a mí que yo quiero practicar, yo quiero eh, soltar esta lengua y hablar y aunque me equivoque, pero para eso estoy acá. ¿Okay? Entonces esa tiene que ser su idea todos los días que viene a la videoconferencia, ver en qué participa. Ok, ahora no logré eh, escucharlos a todos, pero mañana sí. Vamos a ir y yo le pregunto y usted le pregunta a otro y el otro al otro. Y la cosa es que aquí tenemos que usar el idioma. Ok, porque esa es la idea. Ok, so nice. I hope to see you tomorrow. Ahí en el grupo mandé el link de todas las videoconferencias. De hecho, está en la descripción del grupo del WhatsApp. Para que usted diga, ¿y cuál es el link? Es el mismo siempre. Ahí está en el grupo de WhatsApp, solo le da clic y lo va a traer a estas reuniones todos los días. Eh, Janet Carolina, go ahead. Sí, teacher. Es que yo nada más quería decirle de que este, el motivo de por mi cámara apagada. Okay. Es de que fíjese que yo vivo cerca de un penal. Entonces la, la señal es malísima aunque esté con el Wi-Fi. Entonces si yo tengo la cámara encendida, eh, me corta, o sea, se oye bien cortada la voz, entonces no me dejo oír Entonces yo siempre he venido trabajando los demás módulos con la cámara apagada. Por si usted me llega a ver que no ve que enciendo la cámara, ya sabe por algo. Entonces ah, okay. y igual ya lo, ya lo he comunicado a los que están a cargo el motivo por mi cámara apagada. Okay, no problem. I do understand, Uh Janet. No problem, okay? So, dos minutos de desvelo. Bye-bye. See you tomorrow, okay? Enjoy the rest of the night, and I hope to see you tomorrow, okay? So, thank you. Bye-bye. See you Bye -bye. tomorrow. Good night. Okay? Good night, Bye. everyone. Good night. Good night, teacher. Thank you. I see you tomorrow. Bye-bye.